Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días. Les saluda Marisa Yergo y esto es Nueva Mujer, un miércoles más acercándonos al mes de junio y además muy bien acompañada. Aquí me encuentro con Gabriela Carrasco, cantante. Vamos a tener el programa de hoy lleno de música y comenzamos con esta bonita voz. Bienvenida, Gabriela. Ay, muchas gracias, Marisa. La invitación, de verdad, es un honor estar aquí contigo en tu programa. Es un gran gusto. Bueno, quiero contarles que ella forma parte de un grupo de amigos. Ya tenemos un grupo de amigos artistas, de hecho, y estamos haciendo, pues, el que fluya todo este talento a través de las redes y gracias a ustedes, además. Así que, pues, ¿qué te parece si nos platicas para comenzar un poco de tu vida para que el público te conozca mejor? Claro que sí, muchas gracias, Marisa. Y bueno, pues mi nombre es Ana Gabriela, es un placer estar aquí con Marisa. Bueno, pues yo me dedico a cantar aproximadamente hace 14, 15 años. Toda la infancia estuve pensando que tenía que dedicarme a este rollo de la cantada. Yo lo tenía desde chiquitita. Pero bueno, pues las circunstancias de repente de la vida te cambian, ¿no? Entonces, es cierto, te llevan por otros caminos. Es correcto. Entonces, bueno, pues me caso muy chiquita. Tengo a mi hijo a muy temprana edad. Y bueno, pues obviamente pues me voy hacia otros lugares, ¿no? Ya eso de la cantada, pues así como que lo dejamos en stand-by. Y bueno, pues afortunadamente Dios me pone en el camino, yo que soy creyente, me pone en el camino de poder dedicarme a esto que es maravilloso. Creciste a tus hijos y reencontraste tus sueños. Es correcto, así es. Qué bonito, porque además también el tener hijos, el crear una familia, es un sueño. Y ya lo hiciste realidad, ellos están ya volando con sus propias alas. Y como dice aquel poema, ¿no? Ahora me toca a mí. Es correcto, así es. A veces nos pasa, sobre todo a mujeres, ¿no? Sobre actualmente ya mujeres, a hombres, sí. Actualmente ya a hombres. Pero normalmente las mujeres dejan de hacer muchas cosas que es les correcto. Puede llenar como ser humano, como mujer, por dedicarse a los hijos, ¿no? Actualmente, y bendito Dios, están cambiando las circunstancias. Claro, y bueno, también es una circunstancia muy bonita porque normalmente cuando dejas de lado tus sueños para entregarte de lleno a la maternidad es porque puedes. Así hay es. Muchas madres que están viviendo una situación económica apretada y tienen que trabajar y tienen que sacrificar y perderse de muchos bellísimos momentos en los que quisieran estar cerca de sus hijos y no se puede. Así es. O sea que es, en realidad, si te pones a ver, es un privilegio cuando puedes dedicarte a eso y ya después retomar otros sueños de la vida, porque todas son bonitas ilusiones y las mujeres somos capaces de escribir una historia muy larga y muy completa acerca de lo que somos capaces en la vida. Así es. Pero tú traías ya una bonita voz y muchos deseos de cantar. Bendito Dios, sí, desde muy chiquita, digo, y independientemente de que, bueno, pues lógicamente yo soy una persona innata, o sea, yo nunca en la vida estudié ni... No, eso ya se me dio de forma natural. Estaba en ti. Sí, y cuando estaba yo chiquita me decían en la escuela, ay, ¿qué quieres hacer? Oye, no, yo voy a cantar cuando sea grande, segura, no sé. ¿Quién quiere participar en las ceremonias y en el rollo de la vida? Y yo, y quiero ser actriz, porque también me encantaba el rollo. Y tuve alguna situación de iniciación artística. ¿Tuviste participaciones? Sí, en la situación de la actuación. Entonces, sí, ya se me da así, tengo mis histriones lindos ahí conmigo. Pues qué bonito, estaba en tus genes, probablemente en tu historia. Para aquellos de que creemos en vidas anteriores, seguramente ya traías todo este plan preparado, ¿no? O sea, un cuaderno de vida con un mapa en el que estaba incluido el mostrarle al mundo este talento musical. Así es, Marisa. Y fíjate que mucho también tiene que ver con la seguridad que tú tengas en la situación de decretar, ¿no? Y claro, en el rollo de decidir que si vas por eso. Quiero esto, por supuesto, sí, que sí. Siempre hay gente que te dice, ay, no, ¿cómo crees tú? No. A mí me decían, no, ¿cómo vas a cantar? ¿Cómo vas a cantar? Yo era mesera, yo me trabajé mucho tiempo de mesera y hoy, bendito Dios, digo, qué bueno, porque si yo no hubiera vivido todo lo que viví, no sería lo que hoy soy, ¿no? Exacto. Entonces, me di cuenta de la fortaleza inmensa emocional que puedo tener. Que, por cierto, Marisa, yo creo que es un buen momento para comentar que yo en lo personal tuve problemas de una enfermedad que muchas mujeres seguramente hoy tienen y que no saben cómo despuntar, que es lo que es la ansiedad generalizada. Es algo tremendo. Eso es
terrible, sí. Y creo que hay poca información al respecto, pocos espacios, ¿no? Sí. Ajá. Y eso en mi vida me frenó muchísimo. Claro. Muchísimo, porque me llené de miedos irreales, terribles. Y hay muchas mujeres que hoy vivimos esto. Hoy afortunadamente he aprendido a controlar, pero yo quiero decirle a todo tu público, ¿no? A toda tu gente que nos escucha, que de verdad sí hay posibilidades de llegar a un control en su totalidad de ansiedad, para que busquen ayuda, ¿no? Porque es bien difícil hablar de este problema, no te animas, dices. Sí, porque no es tangible. Está dentro de tu mundo, dentro de tu mente, y es un verdadero infierno, ¿eh? O sea, qué bonito, te felicito que tú hayas podido dominar esta situación, porque sí es un problema bastante más frecuente de lo que nos imaginamos, pero poco hablado, quizá un poco tabú. Sí. Y sí, yo siento que ahorita hay una corriente en la que se están abriendo muchas puertas para tanto para hablar de esto como para ayudar a otras personas a solucionarlo. Así es. Fíjate que como yo tengo ese problema, pues yo en mi Facebook tengo muchísima gente, ¿no? Y yo les comento esto. O sea, es que yo lo viví así, ya asado, y me llené, porque me dicen que tienen los mismos, obviamente, síntomas, ¿no? Claro. Entonces, me dicen, es que yo no puedo decirle a la gente porque la gente no lo entiende, ¿no? Es que estás loco o estás loca, o porque hay hombres y mujeres. Ajá, claro. Entonces, es bien difícil hablar al respecto. Antes a mí me diagnosticaron mal y tuve un sufrimiento terrible durante 20 años, hasta que yo decidí meterme a leer, ¿no? Y ya que empezaron a salir obviamente lo de las redes sociales, empecé a leer. Y decía, bueno, pues ¿por qué esto? ¿Por qué? Y me fui dando cuenta que es un mundo entero el que vive estas situaciones. Claro, no. Y además que se lleva por delante muchas situaciones de tu vida que podrías haber resuelto de otra forma. O es como, como mirar que el tren pasa y que debió haber parado en tu estación y se va. Así es. Así, un mundo de oportunidades que se pierden precisamente por este sentimiento que te aprisiona. Así es. Pues te felicito, la verdad, qué bonito, gracias, que seas un ejemplo de muchas gracias. Resiliencia. Ay, por sobre la ansiedad. Y pues que tenemos tema entonces para platicar por un buen rato. Un buen chal. ¿Pero qué te parece, Gaby, si comenzamos con una canción ya? Excelente. Y de allí seguimos platicando. Me parece excelente, Marisa. Aquí Adrián, gracias. Nuestro productor. Hola, Adrián. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Adrián, saludos. ¿Tienes ya por ahí alguna melodía preparada o tú quieres elegir alguna para que la abra? La primera, Adrián, por favor. Estaría genial. ¿Puedo tomar el micrófono? Lo puedes tomar, claro. Si son direccionales. Ajá, sí, está bien. Mil gracias. Ok. Y acá se va a oír en Facebook de todas maneras. Excelente. Hay que mencionar el autor. Ay, ¿qué crees? No lo tengo. ¿Me lo puedes buscar para mencionarlo al cierre? Hablaste de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablaste de mí y ya lo sé, no tratas de ocultar lo que he sido para ti. Yo que fui más que tu vida, yo que siempre te creía tan seguro entre mis brazos. Yo que cada noche daba la plenitud de mi alma, si es que tú me lo pedías. Hablaste de mí. No es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Más si algo queda por dentro, algo más que tu desprecio, sé sincero ante ti misma. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Thank you.
hablaste en mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablaste en mí. No es posible, alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Es importante que mencionemos el nombre del autor de la canción, claro, para que no nos vayan a quitar el sonido en Facebook. Ah, excelente, sí, porque se esto de las redes. Por los derechos de autor, sí, y derechos de autor, ya sabes. Entonces, ahorita antes de continuar lo vamos a mencionar. Claro, por supuesto. Aquí que nos sí. está haciendo Adrián el favor de buscarlo. Mil gracias, Adrián. Y pues vamos avanzando también con la otra. Pero bueno, nos estabas platicando y me encantó que mencionaras esto, cuestión de la ansiedad, porque fíjate que justamente hace una semana yo estuve en una plática que dio una psicóloga y decía esto que tú me corroboras el día de hoy, que efectivamente es un problema mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, pero hay muchas personas que no se atreven a decirlo. O sea, dicen, pues simplemente soy una miedosa, un miedoso, es una etapa que puede ser también. Pero es un problema que te detiene, que no te permite moverte en muchas situaciones. Una de sus facetas es el pánico escénico. Así o sea es. Que el hecho de que ella esté aquí, no tienen ustedes idea de lo que significa. ¿Ya tienes el nombre del autor? No alcanzo a ver. Yo tampoco. ¡Grítalo! No importa, Adriana, estamos en confianza. Es una autora, por lo que veo, pero no alcanzo a leer. Yo tampoco. Ese que está señalado en azul, me voy a parar, porque no veo. Sí, yo lo iba a hacer, fíjate. Es Gloria Estefan. Wow, pues qué canción, Fíjate que yo no sabía que ella era la autora. Ajá. Sí sabía que ella la cantaba, pero además es la pero autora. Ya ves que también es una persona muy versátil, muy completa. Sí. Pues relacionada, ¿no?, con todo lo artístico, porque también claro. Pues su esposo igual canta, compone, en fin. Sí, es que bonito, sí, la verdad, y preciosa la canción de Gloria Estefan. Muy Estefan. Bonita, sí. Y vamos de una vez adelantando quién es el autor de la siguiente canción que tienes ahí en la lista para que... Cosiéndome el corazón, por favor, Adriana, esa es la que me gusta mucho, pero pues en cuanto... La vamos checando. Sí, ¿no? Sí. Muchas gracias. En cuanto nos des así, él siga. Mira, parece que algo le sucedió a nuestros demás invitados. Tenemos invitado a Fernelli, que es conductor de radio y que tiene un programa muy interesante que se llama Xíngale. Wow. Le mandamos saludos, no sé por qué no pudiste llegar, a veces el mismo tráfico de la el ciudad tráfico está impresionante. Nos lo impide. Y Paloma Reyes, que es cantante vernácula, tú la conoces, de nuestro grupo de artistas VIP, sí. Que ya me había platicado que uno de sus sobrinos tuvo un accidente, yo la verdad espero que esté muy bien, que todo haya salido bien, pero que no tenía la certeza, ¿no?, de llegar a México, inclusive. Ajá. Ojalá que sí se pueda, ojalá que todo esté bien. De verdad, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Si llegas, aquí estamos y te metemos al programa, no pasa nada. Por y supuesto. Si no, pues todo es perfecto, como te lo dije, Gaby. Los tiempos, los espacios. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Yo también soy una persona muy creyente. Ajá. Y por eso mismo fluyo, pase lo que pase, porque cuando las cosas no parecen ser lo mejor, pues por algo están pasando también. Son así para aprender. Es. Así es. A veces no entiendes de repente por qué te llegan tantas cosas, ¿no? Y por qué tienes que vivir algunas otras, ¿no? Sin embargo, obviamente todo es el aprendizaje que tú tienes que tener para ser mejor ser humano, para ser mejor mujer, para ser mejor mamá, mejor... Todo, siempre. En las buenas disfrutas, en las malas creces. Es correcto, sí, eso es muy cierto, Marisa. Y sí, pues, ahora sí que retomando el rollo de lo de la ansiedad, es importante
bueno, yo a mí me interesaría mucho inclusive, por qué me hablan mis amigos, ¿no? Claro. ¿Cómo le hago? Es que siento eso. Y normalmente se agudiza mucho más por las noches, aunque todo el día lo puedes tener. Eso te limita. En las noches es más fuerte. Sí, en las noches es más fuerte. ¿Qué te roba el sueño? Pues te da insomnio. Es que, ¿sabes qué es? Es increíble. O sea, son como 200 síntomas los que te pueden generar la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente sensación de atragantamiento, de repente palpitaciones increíbles. Te falta el aire. Te falta el aire. Uh-huh. Te sientes... Hay una enfermedad que le llaman agorafobia. Obviamente todo eso es psicosomático. ¿A los espacios abiertos, no? No. ¿O es a la altura? No. ¿Cuál es la agorafobia? La agorafobia es el sentirte inseguro lejos de tu casa. Wow. Tú solamente quieres estar en tu casa. Ajá. Porque y cerca de la ¿te gente da miedo que te salir? Conoce. Sí. Sí, he oído hablar de eso. Te digo, todas estas ansiedades son tremendas. Sí. Y todos tenemos un poquito de eso, al menos. Porque, pues mira, para mí la oscuridad total es muy difícil de manejar. ¿Para y mí? Me paraliza. Sí. Los miedos paralizan. La he trabajado también, porque digo, no puede ser. O sea, no, eso de que no puedas ni siquiera entrar a una casa de susto, porque te quedas allí y se te hace el tipo todo disfrazado y tú no poder ni siquiera gritar, es muy angustioso, qué la miedo, verdad. Sí, entonces, no, qué miedo. Todos tenemos alguna manifestación de este tipo. Así a es. Espacios cerrados, a las grandes alturas. A muchas cosas, sí, ¿no? Las arañas, también las arañas. Aracnofobia, algo así. Uno de los ejemplos más famosos, vamos a decirlo así, pues es la actriz y cantante Barbra Streisand, que ella le tenía miedo al público, o sea, presentarse en público en vivo, el ver un teatro lleno, para ella era todo un trabajo, sí, de manejo de su ansiedad para poder hacerlo. Así es. Entonces, bueno, pues qué mejor ejemplo quieres, ¿no? De una gran cantante, wow, una persona que ha movido masas y que para ella, pues aunque amaba al público y cantar, pues era un sufrimiento. Así es, así es. Sí, la verdad es que es muy extenso, pero sí, el mensaje es para toda la gente, obviamente, que vive ese tipo de circunstancias. Cuando eres mal diagnosticado, lo primero, lo ideal es saber a qué te estás enfrentando y lo mejor de todo es leer. Saber qué es realmente la ansiedad. Exacto. Y sobre todo, cómo la puedes controlar, ¿no? Porque a mí me dieron medicamentos psicotrópicos y ansiolíticos y yo dije, toda mi vida voy a estar igual. Ajá. Porque oye, el doctor, drogada, sí, ¿qué pasa? Porque el doctor te dice, toda tu vida vas a vivir con este problema y yo así, no puede ser. Qué mal diagnóstico, la verdad, o sea, porque finalmente, si la mente es tan poderosa y lo contrario a todo lo que nace del temor es el amor, ahí está la respuesta y ahí está tu sanación a través del amor. Entonces, qué bueno que ahora ya hay médicos que saben, que están, vamos a llamarlos integrales, que te dicen, ok, mira, a lo mejor por una temporada vas a tomar este medicamento porque con eso te vas a sentir mejor de inmediato, pero eso nada más es una solución temporal. Vámonos a la raíz del problema y vamos a resolver el problema. Así es, que normalmente es, de repente, por ejemplo, hay gente que dice, pues es que a mí nunca me había pasado, te hablo de gente de 50 años, ¿no? Y sí, de repente les da. Da, sí, claro. O sea, tras no, una ¿cuándo? Situación familiar o de trabajo inesperada que te cambia la vida de un giro, por supuesto que sí. Así es. Y te encuentras, pues no sé, a lo mejor volviendo a comenzar. Así es. A una edad en la que tú creías que ya lo tenías todo. Ajá. Manejado, escrito, planeado, resuelto inclusive, ¿no? Así es. Nada está asegurado en esta vida. Mm-mm. Me ha tocado ver todas esas historias y sí es difícil cuando no pareces ver una salida, creer que sí existe. Sí, eso es cierto. Mucho cuando de repente tú vives ese tipo de circunstancias, es un sufrimiento emocional terrible porque tú ves que pasa tu vida y la gente sigue con la suya, ¿no? Y dices, bueno, ¿yo por qué no puedo hacer esto? Exacto. ¿Y yo por qué no puedo hacer el otro? Entonces, pierdes muchas oportunidades, ¿no? En donde te dicen, vamos a viajar y vamos a ir aquí. Y tú, no, porque si me da un ataque de ansiedad, no. Y porque las sensaciones son terribles, terribles. Sientes que mueres, ¿no? Y sin embargo, no mueres, ¿no? Entonces, lo ideal para la gente que vive este tipo de problemas es leer. A todos los que vivimos con este tipo de enfermedad, vivimos ese tipo de circunstancias, ese tipo de síntomas, y por muy terribles que parezcan ser, no nos pasa nada. Claro. Pero tienes que aprender a controlar, y eso es un problema
increíble. Y como en muchas situaciones de la vida, de verdad, aquí en el programa lo hemos recomendado una y mil veces, lean, o sea, lean todo lo que puedan, porque además la lectura te sirve para todo. De entrada, para escribir mejor, para dejar de tener faltas de ortografía, para entender, a medida que lees, cada vez vas entendiendo más, tienes un ejercicio de comprensión constante que te ayuda a entender lo que estás leyendo, porque cuántas veces nos pasa, hablemos de lecturas difíciles, como contratos de trabajo y de todo tipo, ¿no? Mercantiles, etcétera. Hablemos de política, grandes pensadores que viven en otro mundo en el que las palabras tienen mucho más significado que para el mortal que vive del día a día, ¿no? Entonces, mientras más leas, más puedes entender el mundo en el que vives, más puedes entender la profundidad de un problema y cómo resolverlo, desde qué punto realmente lo puedes resolver. Y definitivamente siempre la solución, aunque necesites ayuda y recibas la más adecuada, la solución está en ti. Está dentro de ti. Definitivamente, definitivamente. Entonces, tú puedes tener a lo mejor el cariño, el apapacho de toda la gente, pero te vuelvo a repetir, ese tipo de problemas te cambia a ti, del alma, de adentro, o sea, pasa algo, se rompe algo por dentro, entre ellos obviamente tu seguridad, ¿no? Como ser humano. Y empiezas a codepender de la gente y a depender de ella, ¿no? Y me acompañas y por favor, no puedo ir sola porque me da miedo. Y vamos aquí y te puedes quedar conmigo en la noche. Y de verdad, es un sufrimiento, es como vivir sin vivir. Sí, exacto. Ajá. Porque además vivir sufriendo, pues qué triste es, ¿no? O sea, nuestra vida es tan cortita. Hace poco recuerdo una frase que subió una amiga, ya la había escuchado y me encanta. Que esta vida es como un helado. Si tú si lo saboreas, se acaba. Y si no lo saboreas, también. Entonces, es de verdad, disfruten su vida. Si hay algún problema en ella, busquen la solución y busquen además qué es lo que necesitan cambiar dentro de sí mismos, porque tienen como seres humanos un potencial enorme, maravilloso, mágico. Vinieron a esta tierra a cumplir con una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión primordial. Así es. Y formamos parte de una lección de vida, de ese grupo humano en el que nos encontramos. No estamos aquí porque si no es ninguna casualidad. Entonces, pues vamos sacando adelante toda la luz que tenemos dentro, y si hay piedras que no la permiten ver, para afuera. Así es, sí, eso es maravilloso, todo lo que comentas. De verdad, hay veces que, por ejemplo, yo ahorita que mi hija me hizo favor de invitarme, bueno, me hizo ahí un regalo de viaje. Un paseo, por eso viene así, todo bronceada. Mi niña preciosa, mis hijos que amo, por supuesto, no me lo vas a creer, pero subirme al avión para mí... También es una... Terrible. O sea, es que todo te llena de miedo, pero a eso es a lo que voy. El punto es este, chicos, chicas que nos escuchan y que nos están viendo, no permitan que los miedos los limiten, porque tienes que enfrentarlos. Si no los enfrentas, te pasas toda la vida así, con mucho miedo. Eso me pasó a mí. Claro. Y apenas ahora es cuando, como de 5 años para acá, donde yo empiezo a tomar decisiones importantes de disfrutar realmente mi vida, ¿no? Antes fue terrible. De verdad terrible. Y me doy cuenta por experiencia que sí tienes definitivamente que enfrentar tus miedos. Si te da miedo la oscuridad, busca la oscuridad. Si te da miedo el avión, súbete al avión. Uh-huh. Si te da miedo la carretera, vete a la carretera. Porque de verdad, como bien dice tu amiga, el helado se disfruta. ¿Te lo comas o no? Sí, de todas maneras se va a terminar, así que vivan esta vida. Sí. De todos modos se va a acabar, y cuando se acabe van a decir, ¡chin! Ay, sí, así todo es, lo que me faltó hacer, ¿no? Sí, no, que no sea uno mismo su carcelero, vamos a decirlo así. Qué bueno, de verdad te felicito, eres un gran ejemplo. Muchas pues gracias. Ya saben, busquen a Gabriela, estás en las redes, ¿verdad? Sí, estás en preciosa. Facebook. Ajá. ¿Cómo? ¿Gabriela Carrasco? Ana Carrasco. Perdón, estoy. Ana Carrasco. Es que me llaman a Gabriela, pero Ana Carrasco. Sí, es que yo quería que aparecieras en pantalla, de hecho, si es posible, igual vamos a poner tu perfil. Sí, preciosa, sí. Sé que les diste tus redes y aparecen en cintillo, pero me gustaría que las compartieras de viva voz. Sí, preciosa. ¿Cómo te pueden localizar? Me puedes localizar por Ana Carrasco en Facebook. Mi correo electrónico, ana-gabriela1972@hotmail. Y bueno, pues mi teléfono también, ya por ahí también se lo di a Adrián. Y no manejo Twitter, no soy mucho de redes sociales, casi no. Mi WhatsApp,
con mi Pero teléfono. Al rato vas a tener que abrir un YouTube, ¿eh? Porque con esa voz Sí. Hay que cantar. Y el Spotify, que también es lo de hoy, ¿no? Ah, sí, claro. Pues hay muchas cosas por hacer, Marisa. Sí. Te vuelvo a repetir que me llené de mucha pérdida de tiempo. Pero tienes mucha vida por delante. Sí. Y sigues siendo una mujer en plenitud, bellísima. Muchas y bueno, gracias. Pues, tienes esta hermosa oportunidad y además ya habiendo cumplido con otros sueños de vida que son también muy importantes. ¿Cuál va a ser la siguiente canción? ¿Qué te parece si ya nos preparamos? Por favor. Por favor. Esta alguna vez la cantó Thalía. Es correcto. Se llama Cosiéndome el corazón. Cosiéndome el corazón. Y el autor es Thalía. ¿Ella misma? Ella la compuso. ¡Wow! Felicidades, Thalía. Pues vamos a escucharla en la voz de Ana Gabriela Carrasco. Gracias. Recuerdo en cajas de cartón. No pude empacar toda nuestra historia. Me salió sobrando tanto amor. Aquellos minutos se volvieron horas. La cama de pronto se me engrandeció. No suena el teléfono y nadie se asoma. Parece que todo el mundo me olvidó. Ay, maldita memoria, creí que eras mío y mírame aquí, cosiéndome el corazón. Aquellos minutos se volvieron horas. La cama de pronto se me engrandeció. No suena el teléfono y nadie se asoma. Parece que todo el mundo me olvidó. Ay, maldita memoria, creí que eras mío y mírame aquí. Ay, la noche me sobra, ay, la luna me estorba, ay, maldita memoria, creí que eras mío y mírame aquí. Cosiéndome el corazón. Sí, te juro que yo también me controlé. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Pues
Amigos, esta es Ana Gabriela Carrasco. Ya llegó nuestra siguiente invitada. Aquí ya está Paloma Reyes, así que ¡bravo! Le vamos a ver un giro, ¿verdad? Un por giro supuesto. A la canción vernácula ahora. Así es. Pero por lo pronto te agradecemos que hayas venido. Claro. Te invitamos a que vuelvas. Por supuesto. Tiene mucho más que contarnos y mucho más que cantarnos. Por supuesto, yo encantada. Así que vamos a una pequeña pausa, pero ustedes no se vayan, porque seguimos musicalmente en Nueva Mujer. Ella, pues, una cantante y amiga también de este grupo precioso de artistas, todos ellos llenísimos de talento y además con unas historias personales increíbles, maravillosas, seres humanos como tú, como yo, que estamos luchando en el día a día y que, pues, nos comparten con todo cariño tanto su talento como su corazón. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, de corazón, corriendo. Pero aquí estamos. Pues, ¿qué te parece si empezamos, abrimos con una canción y después de esto platicamos acerca de tu historia y compartimos con el público, pero para que se den una sabroseada musical? Perfecto. ¿Ya tenemos listo el primer tema, Adrián? No. ¿Entonces platicamos un rato? Bueno, platicamos. Bueno, pues, ¿qué te dio a ti por este estilo musical? Mira, mi amor, yo creo que es tradición. Mi papá fue compositor. Él murió hace 20 años. ¿Cómo se llamaba tu papá? Francisco Reyes. Don Francisco Reyes. Él tocaba en la XEW, en la Hora Azul, con Cuti Cárdenas y con el maestro Antonio Vivresca. No, pues si viene en tu sangre, entonces. Entonces, yo desde los 4 años, me acuerdo que cantaba atrás de la puerta porque me daba pena, según yo, me daba pena de cantar y que me vieran.
No me daba pena cantar, sino que me viera. Que te viera, claro. Entonces, pues, mamá, cantar era una necesidad. Sí, desde pequeña. Y mi mami me dice, a ver, cántame esa canción que la de Amalia Mendoza, que te gusta. Entonces ya empecé a cantar para todo el año. No, Amarga Navidad. Amarga Navidad, me acuerdo perfecto. Y ya terminé de cantar, ya jala la puerta a mi mamá, porque estaba yo atrás así, atrincherada, y llorando. ¿Ella llorando? Yo. ¿Tú llorando? Yo, ¿por qué? Cuando me vio mi mamá, también las dos nos soltamos a las lágrimas, me dice, ¿pero por qué lloras? Uh-huh. Le digo, pues no sé, porque yo siento algo aquí. Porque está fluyendo. Era la emoción, claro, de cantar un tema. Y yo siempre lo he dicho, Marisa, tú debes de cantar lo que sientas. Claro. Lo que no sientas, no lo cantes, porque no lo vas a proyectar. Exactamente. ¿Sí? Y eso es lo que hace la diferencia, de hecho, entre un cantante y un intérprete. Así es. Justamente. Yo no soy cantante. Las cantantes tienen muy linda voz, muy profesionales, muy estilizadas. Sí, pueden cantar lo que les pidan, pero meterle el fin. Pero la intérprete es tanto como revivir, interpretar el sentimiento del compositor, todo lo que lo que él estaba sintiendo en ese momento. Claro, y lograr además que eso lo sienta, se transmita. Así es. Hay una magia especial. Así es. Y por eso es una palabra también. Descuadrada, desentonada a veces, pero eso sí, les garantizo que va a ser con todo el corazón. Y no traigo mucha garganta porque vengo desembarcando de un avión. Bajando del avión, pero corrí, mis hijas me llevaron, tenían mil cosas que hacer, pero me hicieron favor de llevarme el traje al aeropuerto. Ay, si no, vean qué belleza. Allí me cambié en el baño, medio me maquillé, me venía yo maquillando en el camino con una angustia que ya tengo ganas de llorar, te lo juro. Lo creo, la verdad, pero de verdad. Sí, es que la angustia, el estrés me provoca mucho. Para mucho que daño. Todos ustedes se den cuenta que finalmente estas personas bellas que vienen aquí al programa a compartirnos sus talentos también tienen una vida con los mismos problemas que tenemos todos. Así es. Y todos estamos en la lucha, en la carrera, tratando de resolver las cosas, y sobre todo ellos son un gran ejemplo para mí, porque al final vienen y sonríen y se presentan pase lo que pase. Yo creo que el profesionalismo y el compromiso que tiene uno con esta carrera, dicen que el show debe de continuar, sí, ¿no? Y ustedes, entonces, lo llevan, nos paramos y nos tenemos que parar en el escenario. Es. Así es. Como esté uno como esté. Ya tenemos lista la canción, se llama... No, la otra, please, por favor, primero, para que soltemos ahorita... Para soltar corazón y garganta. Sí. Que, bueno, de todas maneras, pero, va a estar en... Antes de que la ponga, se llama... ¿Cómo se llama? Para que sientas lo que siento. Para que sientas lo que siento de ¿qué? No alcanzo a ver. Amalia Mendoza. Sí, la gran Amalia Mendoza. Sí. Gracias, Amalia, por esta canción. Y ahora la vamos a escuchar en la voz de Paloma Reyes. ¿Acá? ¿Quieres parar? Sí, no, ¿quieres parar? Dios mío, pa' que sientas lo que siento, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar, que Diosito me perdone este negro sentimiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás, no resientes, el orgullo es siempre orgullo y te voy a ver llorar. Cuando tú me veas con otra, que se siente ese orgullo que te cargas, por el suelo va a llorar. Ay, y qué bonito es cantar
cuando se trae el alma herida. Corazoncito, no me desprecies porque pronto me vas a volver a querer. Yo creí volverme loca cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era solo falsedad. Todavía te preguntaba si aquello que me decías al menos fuera sincero y dijeras la verdad. Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento. Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar. ¡Sale! ¡Bravísimo! Ay. No, pues sí, ¿eh? Sí que la das con un sentimiento maravilloso. Y pues bueno, ahí está. ¿Te gustó? ¡Ay, se cae! Se emocionó el micrófono también. Mira, ves, ya se quiere venir conmigo. Pues qué bonito, la verdad, y de, como te lo decía, todo el público te agradece. Muchísimo. A nombre no, mío. No, al contrario. El que hayas llegado, ¿no? Y bueno, ¿a poco no? A mí de verdad me encantan estos trajes tan bellos. Fíjate que estoy justamente escribiendo un artículo acerca del mariachi. Ajá. Y estoy contando historias humanas, porque tuvimos esa oportunidad de estar en la Plaza Garibaldi, okay, de entrevistar a un grupo de... Una banda o un grupo de mariachis, se dice así, ¿verdad? Sí. Y oír un poquito de sus historias personales y darnos cuenta justamente de lo que tú platicabas, que todos ellos tienen inclusive que sacrificar o que hacer otra cosa por poder cumplir con su sueño, con su vocación. Así porque es. No siempre pues te lo facilita el mundo, ¿no? A muchas claro. veces parece que te reta, a ver si puedes, así es, si con puedes. Esto, a así ver es. Si de todas maneras lo logras. Sacas la casta. Así es, así exactamente. Es. Así es. Y eso es lo más admirable de los artistas que realmente han elegido por vocación, por corazón y por talento, una carrera que no es sencilla, que no es fácil, no. pero que está llena de satisfacciones también. Llena de satisfacciones y con un compromiso tremendo, porque no trabajamos con las manos, ni con los pies, ni con la cabeza, ni con la inteligencia, trabajamos con el corazón y con la garganta. Exactamente. Y eso, híjole, es un gran compromiso, porque subirte en un escenario, esté muy alto, o sea, sobre el piso, pero es el mismo compromiso. Claro. Sí. Ya nos platicaste que eres hija, pero también eres madre. Cuéntanos un poco. Ah, soy madre, claro, de tres hijas preciosas. ¿Tres hijas? Tres hijas preciosas, cinco nietas. Wow. O sea, ya hay todas. También bien bonitas. También bien bonitas. Que conste, que a todas las está chuleando, sí. como dicen. Y y pues feliz porque tengo pues pura vieja muy aguerrida, muy entrona para el trabajo, para la vida, para no se achican ante nada. Pues tienen un gran ejemplo, esa es la verdad, tienen a la abuela más maravillosa y la voz más bella del mundo mundial, como dicen aquí. Y pues me da mucho gusto, de verdad, qué bueno que llegaste a tiempo, porque sí nos hacías falta. Ay, mi amor, pues aquí estamos con mucho cariño, con una disculpa por haber llegado un poquito retrasada, pero aquí estoy. Ay, todavía con la voz así quebrantada, porque es la emoción, el estrés de llegar, el todo, pero aquí estamos, y para todos ustedes, con mucho cariño, de verdad, de parte de Paloma Reyes, muchísimas gracias, mi agradecimiento eterno, gracias Marisa. Al contrario, de verdad es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Todavía nos quedan, ¿eh? Como 6 minutos preciosos, perfecto. Así que podemos seguir platicando, y guardamos los últimos 3, si te parece. Correcto. O como tú prefieras, ¿quieres cantar ya la otra? Y entonces, no, ¿te parece que cerremos? ¿Verdad? Claro, sí, muy sí. Muy bien, sí. Entonces, pues cuéntanos un poquito más, qué bonito, la verdad estoy oyendo que tienes una familia en la que hay muchísima energía femenina. Sí, y en un mucha momento, fuerza. Sí, muy especial, fíjate, para el mundo y para México,
porque es un momento en el que estamos floreciendo. Está floreciendo toda esta energía femenina. Por fin la madre tierra dice, ahora me toca a mí. A mí. ¿Verdad? Sí. Que es la primera fuerza femenina que existe, la creativa. Y ahora estamos todas las mujeres del mundo, pero yo diría especialmente de México, mostrando estas nuevas facetas, mostrando que podemos, pidiendo muchas veces una oportunidad que por muchas generaciones no ha sido posible recibirla, pues precisamente porque dicen, no, mira, o te dedicas a tu casa o haces otra cosa, pero las dos cosas no. Y entonces se nos presenta esta disyuntiva. También nuestra invitada anterior, Ana Gabriela, pues nos contaba, ¿no?, que tienes que a veces elegir, bueno, que okay, me voy a dedicar una temporada. A mí, justamente, mi propia historia de vida ha sido eso. Yo quise y pude también criar tres hijos que ya son adultos, están haciendo su vida, y a los tres les mando besos y bendiciones. Pero mis sueños estaban guardados en un cajón, y eran entre ellos esta oportunidad de comunicación y además escribir, que me encanta. Sí, sí, poesía, cuento, novela. Y estamos en ese camino, porque para hacer eso, para todo lo artístico, te queda el resto de la vida siempre. Así es. Entonces, así es. Qué bueno que lo estás realizando. Yo dije un día a mis hijas, mira, el día que Dios, bueno, agradecida siempre con Diosito por este don, porque es un don maravilloso que Él te regala. Lo es. Que sin haber estudiado ni música, ni solfeo, ni vocalización, ni nada, esto ha sido mi chamba empírica. Lo único que hice fue tener el honor de que Lola Beltrán me diera la patada. Wow. De inicio. En mi carrera, porque ella me escuchó cantar, y cantamos juntas, de hecho, yo tenía 16 años, mi vida. A los 16 años, ¿cuántos años llevas cantando? 30. ¡Wow! Oye, ¿lo vas a celebrar? Sí. ¿O ya lo celebraste? No, todavía no. 30 aniversario, ¡qué bárbaro! Pues de antemano, muchas felicidades, espero que me invites, si es un festejo, o hacer un reportaje, o claro, sea, finalmente que sí, no vamos, amor, a dejar que pase desapercibido. Muchas gracias, Marisa. Y la muchas gran gracias. Lola fue la que te así dijo, es. Canta, porque para canta, eso naciste. Y me dijo, a ver, canta esa canción, porque me dijo, ¿cuál canción te gusta? Y dije, Sufriendo a Solas. Y dice, a ver, cántala. Y la empecé a cantar, y cuando de pronto, estábamos en la boda de mi sobrina, la hija de mi primo hermano, que en ese entonces era gerente general de, no era Televisa, era Televicentro. Entonces era Televicentro. Sí, uh-huh. Ernesto Barrientos Reyes. Uh-huh. Entonces se casa su hija, pues bueno, tenía mucha mucho contacto con artistas, y invitó a Lola. Entonces estaba Tony Aguilar, que Dios lo tenga en su gloria, mi charro hermoso, y de pronto mi primo, que se llevaba muy bien con ella, me lleva a su mesa. Te la quiero presentar. ¡Ay, sí! Mira, esta es mi Lolita, y esta es mi Lolita, y quién sabe qué, porque canta como tú, y quién sabe cuántos. Entonces, pues ya, ahí estuvimos, y ya que empiezo a cantar, y de pronto, bueno, yo sentí que se me rompía el alma cuando la oigo cantar conmigo. ¡Wow! Sí, debe haber sido maravilloso, la verdad. Y me dice, con esa canción fue con la que yo me di a conocer, porque no me querían hacer caso cuando yo llegué de Sinaloa. Entonces también me tuve que meter a trabajar de secretaria. Sí, es correcto. ¿Sí? De hecho, entró como suplente, ¿sí?, en el programa de radio, donde, ¿sí?, trabajaba como secretaria, ¿sí?, porque faltó una cantante, así ¿verdad? Es. Y entonces, pues, oyendo todo aquello, pues, que se suelta cantando en el vacío, porque nadie le quería dar la oportunidad. Dios se la dio. Y Dios se la dio, porque ella se la dio y Dios y lo permitió. También. Ella estaba lista. Así es, lista. Y cantó esa canción. Qué maravilla, la verdad es una historia también preciosa. Una anécdota hermosa, sí. Y bueno, pues qué mejor, ¿no? O sea, hoy hemos estado hablando mucho de energía femenina, de superación, de los miedos y de cómo vamos pasando por encima de ellos, de una manera humana. Así es. Dentro de nuestras imperfecciones, pero también dentro de nuestra maravilla, de esas capacidades que a veces ni siquiera alcanzamos a ver hasta dónde pueden llegar. O hasta dónde nos quieren permitir que veamos hasta dónde podemos llegar, porque yo vuelvo a repetirte, o sea, yo soy una mujer que tuvo tres hijas, me casé dos veces, y las dos veces me tuve que divorciar, porque no había manera de hacer entender a esas personas lo importante que era para mí cantar.
que compartieran contigo este amor, porque finalmente también es un amor, es tu, sí. Estabas casada con la música, así es. Y sí, es difícil encontrar entonces, un compañero que entienda y tenga deja uno y desapego dice, suficiente. Sí, dice uno, bueno, a ver, okay, ya dejo tantito la cantada y me dedico a la casa para no tener problemas y vamos a ceder. Pero también dejabas de lado tu felicidad. Pero empezó a haber un sentimiento de frustración dentro de mí y eso ya no me gustó. Claro. Ya no me gustó. Entonces la primera, la segunda y dije, hasta aquí se acabó. Y empecé a caminar sola con mis hijas y dije, ya, de aquí para el Real se acabó. Mira nada más, pues sí, también es una historia, no cabe duda, de resiliencia. Tres profesionistas hermosas que les mando un beso a mis hijas, a Fabi, a Ruby, a Cris y a mis nietas Aranza, Miranda, Constanza, Sofía y Regina, la más pequeña. Para todas una lluvia de bendiciones y mis felicitaciones de veras por tener a la cabeza de todo este gremio. De esta dinastía. De este linaje, así es. Mi mamá también tuvo 5 hijas. Pues también una gran señora. Una gran señora. Médico, profesionista también, bueno, ¿qué te puedo decir? Qué maravilla de historia, la verdad. Y es una mujer muy aguerrida también, muy aguerrida. Ella salió también a meterle el hombro a mi padre cuando se acabó el agrarismo, se llevó a haciendas y hacendados y todo, entonces ella fue la que metió hombro y sacó adelante así las es, cosas. Así es. Pues sí, dicen que las mujeres no usamos pantalones, pero yo creo que sí los 50 tenemos años puestos, de casados, ¿verdad? Fíjate, 50 wow. años de casados, un gran ejemplo. No cabe duda que sí. Qué bonito. Y se llevaba 25 años, 27 años llevaba. Ella era mucho más joven, entonces. Todo, no, ya no digas una generación, yo creo que como dos sí. o más, ¿verdad? Pues qué bueno. Un hombre amoroso, historia, comprensivo, con un gran sentimiento y una sensibilidad hermosa, y mi madre con mucho carácter, o sea, porque no estudió en el colegio ejemplo, militar. ¿No? Es donde tú dices, caray, si mi historia no la puedes vivir así, con dieces, pues mejor la cambio. Sí, un amigo mío, no sé si lo conozcas, hasta Salvador Estrada, que estuvo mucho tiempo con Jacobo Zabludovsky. Ajá. Y Rafa Flores, que está en Telefórmula. Ajá, Rafa sí, Flores, sí, sí. Bueno. Yo pertenezco a ese grupo de periodistas, de amigos, o sea, nos juntamos para la bohemia, nos juntamos así. Entonces, me decía Paloma, escribe tu vida, las memorias de Paloma. Es más, ya le encontré el nombre, las memorias de Paloma. Igual mi vida va a ser como la Biblia, pero... No, yo quiero ese libro, Ya, pido el primer ejercicio, por favor. Mira, ahora sí, casi ahora se nos sí. acaba el tiempo, bueno, vamos a cerrar este pues vamos programa. A cerrar. ¿Quieres parada para que sí, muevan la y cámara? Muy agradecida nuevamente, mira que ya se me cayó el moño, con ustedes, vamos con el programa, otra vez. Para que podamos siempre comunicarnos y transmitir ese sentimiento hermoso que trae uno en el corazón. Que así nos lo permita siempre Dios así y el es. Universo, que son los que mueven todos estos hilos, pero también nuestra voluntad, ah, eso es la sí. que hace que las cosas se den. Eso sí. Muy bien, pues aquí estamos y vamos a cantar, bueno, vas a cantar, ¿cómo se llama? Desdén. Desdén de... De Aida Cuevas. Muy bien, estamos listos. Vámonos con esto que dice así. Ay, trasnochar es tu vida como un carrusel que por más vueltas y vueltas des en el mismo lugar. Ser infiel vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más buena que quieras ser, siempre mala serás. Tú meriste con tu desdén, te olvidaste que yo también tengo un corazón.
tanto sufrir, tú me has hecho tanto llorar, con desesperación, mira mi sufrir. Oye mi alma gemir, que no ves que sin ti ya no puedo vivir. Ven, quiero sentirte otra vez, ven a ahogar todo el padecer que me dio tu desdén. Ay, cariño mío. Mira mi sufrir. Ay, en mi alma gemir, que no ves que sin ti ya no puedo vivir. Ven, quiero sentirte otra vez, ven a ahogar todo el padecer que me dio tu desdén. ¡Sale! ¡Bravo! Muy bien. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Hemos terminado nuestro programa. Ya saben lo que siempre les pido. Compartan, compartan muchas, muchas veces. Denle muchos likes, hagan comentarios. Gracias, Palomita querida. Mi vida linda. Que Dios te bendiga, Marisa. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.